Leemos Jacobo capítulo 1, versículo 19 al 27. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Vamos a empezar haciendo un resumen de las últimas dos semanas. Jacobo habla de tres deberes de los santos hacia la palabra de la verdad de Dios. Si practicamos fielmente estos tres deberes, inevitablemente viviremos honestamente ante Dios y las personas. El primer deber de los santos es recibir la palabra de Dios. El criterio definitivo para juzgar la salvación es el fruto, que se refiere a la personalidad transformada de un verdadero cristiano. Una vida que sirve a los demás y glorifica a Dios. Es una tragedia que demasiados cristianos escuchen pero no oigan, permaneciendo en un estado de incomprensión. Como resultado, no pueden madurar en su fe. Para que la semilla de la palabra brote y dé fruto en nuestros corazones, debemos obedecer el consejo de Jacob. Jacobo nos dice que debemos escuchar bien la palabra, implantar la palabra en nuestros corazones y recibir la palabra con mansedumbre. El segundo deber de los santos es practicar la palabra. Solo escuchar la palabra no es suficiente. Debemos practicar la palabra sin falta. Muchas personas tienen la idea equivocada de que escuchar excelentes sermones o estudiar las palabras de la Biblia les traerá las bendiciones de Dios y la madurez de la fe. Sin embargo, lo que trae las bendiciones de Dios
no es escuchar la palabra, sino vivir según la palabra. Jacobo compara la palabra con una semilla, pero también con un espejo. Las obras del espejo de la palabra de Dios son la revisión, la restauración y el cambio. El propósito de tener un espejo es mirarse y mantener una apariencia limpia y ordena. Cuando miramos en el espejo de la palabra de Dios, nos muestra nuestra cruda realidad. Los errores que los cristianos cometen al mirar en el espejo de Dios son mirar solo de reojo, olvidar lo visto en ella y no obedecer lo que la palabra de Dios manda. Hoy, el tercer trabajo del espejo es el cambio. Nuestro Señor desea restaurarnos y luego transformarnos. Esto es para que crezcamos en la gloria de Dios, gracia de Dios, y nunca volvemos a pecar. Nuestro Señor desea restaurarnos y luego transformarlos. Esto es para que crezcamos en la gracia de Dios y nunca volvamos a pecar. Demasiados cristianos confiesan sus pecados y buscan el perdón, pero no crecen espiritualmente lo suficiente para vencer el ego y el pecado. Segunda de Corintios capítulo 3 trata sobre la diferencia entre el trabajo de la ley del Antiguo Testamento y el trabajo de la gracia del Nuevo Testamento. La ley estaba escrita en tablas de piedra y era externa, pero la salvación significa que la palabra de Dios está escrita en los corazones de los santos. Repetimos, la ley estaba escrita en tablas de piedra y era externa, pero la salvación significa que la palabra de Dios está escrita en los corazones de los santos. El trabajo de la ley del Antiguo Testamento condena y mataba. Pero el trabajo de la gracia del Nuevo Testamento ofrece perdón y vida. La gloria de la ley se desvanece, pero la gloria de la gracia de Dios brilla cada vez más. Repetimos, la ley estaba escrita en tablas de piedra y era externa, pero la salvación significa que la palabra de Dios está escrita en los corazones de los santos. El trabajo de la ley del Antiguo Testamento condena y mataba. Pero el trabajo de la gracia del Nuevo Testamento ofrece perdón y vida. La gloria de la ley se desvanece, pero la gloria de la gracia de Dios brilla cada vez más. La ley es temporal, pero el nuevo pacto de gracia es eterno. Pablo explica esta verdad presentando a Moisés y el velo que llevaba como un ejemplo.
Leemos Éxodo capítulo 34, versículo 27 al 35. Éxodo capítulo 34. Versículo 27 al 35. Dice así: Dijo Yahvé a Moisés: Escribe estas palabras, que conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en mano de Moisés al bajar del monte, no advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la tez de su rostro resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación se volvieron a él, y Moisés habló con ellos. Después de esto, se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Yahvé había hablado con él en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en presencia de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Y al salir, hablaba con los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moisés se volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de encontrarse con Yahvé, su rostro resplandecía de gloria. No queriendo que los israelitas vieran desvanecerse esta gloria, se cubrió con un velo. Solo se quitaba el velo cuando volvía para encontrarse con Dios. Sin embargo, cuando el Señor murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, eliminando así la barrera que separaba a las personas de Dios. Repetimos, solo se quitaba el velo cuando volvía para encontrarse con Dios. Sin embargo, cuando el Señor murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, eliminando así la barrera que separaba a las personas de Dios. En la antigüedad, Moisés usaba un velo para ocultar el desvanecimiento de la gloria. Pero en el Nuevo Testamento, todos los creyentes deben mostrar sus rostros descubiertos, reflejando cada vez más la gloria de Dios. Moisés usaba un velo para ocultar el desvanecimiento de la gloria. Pero en el Nuevo Testamento,
todos los creyentes deben mostrar sus rostros descubiertos, reflejando cada vez más la gloria de Dios. Leemos 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Otra vez, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18, indica que los hijos de Dios, al mirar en el espejo de la palabra de Dios, ven a su Hijo y son transformados por el Espíritu de Dios para compartir su gloria. Los hijos de Dios, al mirar en el espejo de la palabra de Dios, ven a su Hijo y son transformados por el Espíritu de Dios para compartir su gloria. La palabra griega metamorfometa, traducida como transformados, aquí significa un cambio notable de dentro hacia afuera, como una oruga transformándose en una hermosa mariposa. Este es el concepto de metamorfosis. Cuando un creyente contempla la palabra de Dios y ve a Jesucristo a través de ella, esto inevitablemente conduce a una transformación. Es decir, la gloria interna se manifiesta externamente. Cuando un creyente contempla la palabra de Dios y ve a Jesucristo a través de ella, esto inevitablemente conduce a una transformación, es decir, la gloria interna se manifiesta externamente. Leemos Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Dice así: y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto, y fue transfigurado.
ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres enlamadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí, una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Segundo versículo dice: Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Esto se utiliza en Mateo capítulo 17, versículo 2, donde la gloria mostrada por nuestro Señor en el monte de la transfiguración no fue un reflejo, sino una irradiación de la gloria de Dios desde dentro. El mismo término se usa en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12. Versículo 2 dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. El mismo término se usa en Romanos capítulo 12, versículo 2, instando a los creyentes a transformarse mediante la renovación de su mente, significando que la gloria de Dios presente en nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo se manifiesta externamente a través de nosotros. Repetimos. Mateo capítulo 17, versículo 2, la gloria mostrada por nuestro Señor en el monte de la transfiguración no fue un reflejo, sino una irradiación de la gloria de Dios desde dentro. El mismo término, Romanos capítulo 12, versículo 2, instando a los creyentes a transformarse mediante la renovación de su mente, significando que la gloria de Dios presente en nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo se manifiesta externamente a través de nosotros. Al meditar en la palabra, el Espíritu Santo nos renueva, permitiendo que la gloria de Dios brille a través de nosotros. Al meditar en la palabra, el Espíritu Santo nos renueva,
permitiendo que la gloria de Dios brille a través de nosotros. No nos convertimos en cristianos espirituales de la noche a la mañana. Ser un cristiano espiritualmente maduro se logra a través de todos los procesos de cada momento de la vida. No nos convertimos en cristianos espirituales de la noche a la mañana. Ser un cristiano espiritualmente maduro se logra a través de todos los procesos de cada momento de la vida. También es el trabajo del Espíritu Santo a través del espejo de la palabra de Dios. Lo importante es que no podemos ocultar nada delante de Dios. No podemos ocultar nada delante de Dios. Leemos Salmos capítulo 139. Versículo 23-24. Salmo 139, versículo 23-24. Escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Escudriñarme, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Primera, leemos Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 a 10. Primera Juan, capítulo 1, versículo 5 a 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. El primer deber de los santos es haber
recibido la palabra. Si hemos aceptado la palabra, debemos vivir de acuerdo a ella. Si recibimos la palabra y no la practicamos, estamos engañando a nosotros mismos. Si practicamos la palabra, ¿cuál es el siguiente paso? El tercer deber de los santos es evangelizar la palabra. Jacobos capítulo 1, versículo 26 y 27. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin macura delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación, y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. La palabra traducido como piedad. Aquí viene la palabra griega tereskeia, que no significa prácticas externas o adoración hacia algún dios. En nuestra Biblia en español está traducido como religión. Mira, 16. Si alguno supone ser religiosa, es tereskeia. Es que no significa prácticas externas o adoración hacia algún dios. No refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura significa la verdad piedad. En nuestra Biblia en español está traducido como religión. Sin embargo, la verdadera piedad no tiene nada que ver con las apariencias, rituales, templos o días especiales. La verdad piedad, tereskeia, significa practicar la palabra de Dios. Nuestras palabras y servir, lo que implica separarnos del mundo para evangelización, el evangelizar la palabra de Dios. ¿Qué significa evangelizar la palabra? Es, primero, palabra. Segundo, servir. Tercero, evangelizar la palabra. Esto es lo primero, nuestra palabra. Leemos Jacobo capítulo 1, versículo 26. Dice así: si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. A juzgar por cuanto habla Jacobo sobre las palabras, parece que el lenguaje es un problema serio en la iglesia primitiva. Jacobo habla de esto en Jacobo capítulo 1, 19, 2, 12, 3, 1 a 3, capítulo 3, versículo 14, 18, capítulo 4, versículo 11 y 12.
Las palabras revelan lo que está en el corazón. Leemos Mateo capítulo 12, versículo 31-37. Mateo capítulo 12, versículo 31-37. Dice así, Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, y haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas. Y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condena. Tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si el corazón es correcto, las palabras serán correctas. Controlar la lengua significa controlar el corazón. En segundo lugar, servir. Leemos Jacobo capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Si nos vemos a nosotros mismos y a Cristo a través del espejo de la palabra, también debemos ver a los demás y sus necesidades. Si nos vemos a nosotros mismos y a Cristo a través del espejo de la palabra, también debemos ver a los demás y sus necesidades. Isaías vio primero a Dios, luego a sí mismo y finalmente a las personas a las que debía servir. Leemos Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Dice así: en el de la muerte de rey Uzzías vi a Adonai sentando sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada
Uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos alas se cernían. Y alternándose clamaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz. La casa estaba llena de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, muerto soy! Yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al rey, a Yahvé Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca, dijo: He aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz de Adonai, que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije: Heme aquí, envíame a mí. Dijo pues: Anda y di a este pueblo: Oíd bien, pero no entendáis. Ved, por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen. No sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. Isaías vio primero a Dios, luego a sí mismo y finalmente a las personas a las que debía servir. Las palabras no pueden reemplazar los actos de amor. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, 17 y 18. Juan, primera Juan. Primera Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. 17 dice así: Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad, y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y verdad. Dios no desea que paguemos a otros para que hagan el servicio que nosotros mismos debemos realizar. Tercero, estar separados del mundo. Leemos Jacobo capítulo 1, versículo 27. Dice así: La religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. El mundo del que habla Job es una sociedad donde Dios no está presente. Satanás es el príncipe de este mundo, y aquellos que están perdidos son hijos de este mundo.
Aunque físicamente estamos en el mundo como hijos de Dios, no pertenecemos espiritualmente a Él. Leemos Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Dice así: ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Guardarlos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Somos embajadores del Dios, enviados al mundo para evangelizar a Cristo a los demás. Solo podemos servir a los demás si estamos separados del mundo. Lo que el mundo desea es contaminar a los cristianos con sus maneras. Somos embajadores de Dios, enviados al mundo para evangelizar a Cristo a los demás. Solo podemos servir a los demás si estamos separados del mundo. Lo que el mundo desea es contaminar a los cristianos con sus maneras. Primera Juan capítulo 2. Versículo 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, si las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está pasando. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amistad con el mundo puede llevar al amor por el mundo. Si no tenemos cuidado, acabaremos conformándonos a este mundo, como se advierte en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo que resultará en condenación junto con el mundo. Leemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, 32.
Primera Corintios, capítulo 11, versículo 31-32. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto no significa que perderemos la salvación, sino que perderemos el propósito de la vida. Lot es un ejemplo de este principio. Primero puso su tienda hacia Sodoma. Luego se mudó a Sodoma. Poco después, Sodoma entró en él y, como resultado, actuó en contra de la palabra de Dios, incluso hacia sus propias hijas. Lo perdió todo cuando llegó el juicio a Sodoma y Gomorra. Aquellos que sirven más a Dios no son amigos del mundo, sino creyentes distintos y amigos de Dios, como Abraham. Por lo tanto, los cristianos nunca deben endeudarse en servicio al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, aunque sin mancha, se convirtió en el verdadero amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. La mejor manera de satisfacer las necesidades del mundo es permaneciendo puros y sin mancha, sin contaminarnos con la corrupción del mundo. Repetimos, nuestro Señor Jesucristo, aunque sin mancha, se convirtió en el verdadero amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. La mejor manera de satisfacer las necesidades del mundo es permaneciendo puros y sin mancha, sin contaminarnos con la corrupción del mundo. Con esto concluimos Jacobo capítulo 1. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.